Pedro Mesa Sepolteca va viento en popa en su camino a los Juegos Paralímpicos de Brasil. Al momento, el atleta amputado señala que la preparación que lleva durante el proceso de entrenamiento es óptimo, lo que hace ver a través de sus registros que el avance en cuestión de marcas, sin duda, va muy bien. Con esta confianza, el corredor nos habla de ello. No estamos sintiendo muy bien la preparación que estamos llevando a cabo, pues vamos dentro de los planos correctos y con mucha confianza para hacer un gran papel. Confirma Mesa Sepolteca que en el maratón donde ratificará marca rumbo a Río será en Boston el próximo 16 de abril del 2016. Antes hará una parada en Monterrey en el mes de diciembre para saber el nivel que tiene con este trabajo. Ahorita estamos primero pensando ir a Monterrey como preparativo. Y ya por parte de la Federación y CONADE se ha determinado que correremos el maratón de Boston, donde ya solamente nosotros ratificaremos nuestra marca para Juegos Paralímpicos. La marca que se pide es 2:42:32 y señala que no se tendrá problema para darla. Esta confianza, dice, no es exceso, sino todo lo contrario, basado en todo el entrenamiento efectuado, donde da de sí, además de cuidarse mucho en el tema de lesiones. Puntos que los ha ido forjando en el cúmulo de experiencia que le dan los años de su carrera deportiva. Creo que la experiencia nos ha ayudado bastante y sobre todo el ser muy optimistas. Yo recuerdo, he leído ya el libro de Raúl González, la verdad, para en lo particular a mí me sirvió de mucho, porque después de él, ya haber estado en 3 Juegos Olímpicos, hasta el cuarto es cuando hace una hazaña deportiva, y pues esperamos tal vez no hacer una hazaña, pero sí hacer un buen papel en Río. Actualmente Pedro Mesa realiza su trabajo de entrenamientos bajo la batuta de Luis Ordóñez Valdés.